Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Zarzuela rechaza las dos peticiones de Leticia para firmar el cese temporal de la convivencia con Felipe VI. Pilar Eyre dice que los reyes están en un bache tremendo. Mucha es la información que se maneja en cuanto a los reyes estos días. No por nada son quienes van a la cabeza del país, y cuya continuidad sigue en juego frente a los republicanos. Algunos aseguran que Felipe VI será el último rey y que Leonor de Borbón no debe llegar a gobernar. Campañas políticas que suman peso a la ya tensa situación de los reyes, quienes desde hace tiempo se dice están intentando gestionar su matrimonio. Hay veces en las que se distribuye tanta información tan diferente que resulta difícil de creer en ocasiones. Pero cuando fuentes más confiables como Pilar Eyre o Jaime Peñafiel hablan sobre los Borbones, suele venir acompañado de buenas fuentes que podrían corroborar la información de ser necesario. Pilar Eyre dice que los reyes están en un bache tremendo. La experta en la realeza, la periodista Pilar Eyre siempre se ha dedicado a cubrir la actualidad de Felipe VI y Leticia, y uno que otro dato de épocas pasadas que sale a la luz, por lo que el estado de su matrimonio no puede ser una excepción. Pilar Eyre ha dicho que los reyes están en un bache profundo, respecto a su matrimonio, una etapa verdaderamente difícil y que con lo de Jaime del Burgo solo se ha hecho aún más difícil para ellos. Lo que reporta Pilar Eyre no es necesariamente novedoso, pero confirma lo que ya se decía desde otros medios. Felipe VI y Leticia llevan un tiempo pasándolo muy mal y muchos esperan que podría haber un divorcio, aunque también se contraargumenta que Leticia no permitiría separarse del rey. Es por eso que entre tanta información Jaime Peñafiel logra arrojar un poco de luz sobre todo. Cese temporal de convivencia son palabras familiares dentro de la realeza, una separación o divorcio encubierto. Así se anunció la separación de la hermana mayor del rey, la infanta Elena, con Jaime de Marichalar, y según el periodista este pudo haber sido el destino del matrimonio de Felipe VI y Leticia. Ya lo intentaron en dos ocasiones y Leticia se habría negado rotundamente. La consorte quiere mantener su posición y el control de sus hijas, Zarzuela se niega. Como ya se ha mencionado a través de los medios en numerosas ocasiones, en las capitulaciones matrimoniales de Felipe VI y Leticia estipula que en caso de divorcio, la custodia de sus hijas, Leonor y Sofía de Borbón, pasaría únicamente a Felipe VI, con Leticia pudiendo visitarlas en días estipulados, pero ahora que se intentó negociar un cese temporal de convivencia, Leticia se habría negado a aceptar esto. Se ha dejado claro que ella incluso pagaría dinero de su propio bolsillo para mantener su posición como reina, así como el cuidado de sus hijas, pero desde Zarzuela esperan todo lo contrario y eso ha generado un inevitable conflicto. Día tras día los reyes intentan solventar su matrimonio, pero ninguna opción parece satisfacer a ambas partes. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.